Segundo, Joan Laporta, el presidente del Barça, que esta mañana ha participado vestido de chaquista en una marcha con antorchas de su partido político al castillo de Montjuïc para recordar al presidente de la Generalitat Republicana, Lluís Companys, fusilado en su lugar hace hoy 69 años. Yo, la verdad, con todo respeto a Lluís Companys y lamentando su asesinato, a mí esas imágenes me recuerdan al Cuscuzlán. A vosotros no. Da un poquito miedo. Lluís Companys es un señor que se llevó contra la Segunda República, ¿no? Sí. Hablamos de este Lluís Companys, claro. Sí, sí. El señor que se sublevó contra la legalidad de la Segunda República. Aunque sea de Marina. Que no te enteras, Contreras. But, you know, as you said, the market was expecting it this time. Yeah, look, with 3% cash rates, which was where they were at their low, was very accommodative. Cuidadín, cuidadín. Certainly at this stage, we were estimating that by the end of this year, we'll be back towards 4.75%. Un otro cop, no? The last three rate rises that it's put in place late last year. And sometimes this takes up to, you know... No para de estar, está que va calent. ...to 9 months before they actually see that effect. El hecho de no venir a clase yo creo que ya forma parte de la orden del día, ¿no, Lorena? Aquí que no vengáis a clase ya más o menos que es habitual. Pues, ¿cómo? Que no entiende, eso es muy, muy complicado. Mentalista, manipulador magistral de la mente y del comportamiento. Hubiéramos hablado con el delegado y esto se ha caído, nadie ha venido a arreglarlo. Esto se ha caído y nadie ha venido a arreglarlo. Señora, la número 95. Señora, la número 95. ¿Y aquí donde duerme tu pequeña de 6 meses? ¿Y es donde duerme mi pequeña de 6 meses? ¿Y tú en el sofá? Y yo en el sofá. 10 grados bajo cero, Carlos. Prácticamente no se podía salir a la calle. Prácticamente no se podía salir a la calle. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Eres taxista? Soy taxista. ¿Vienes a la protesta? A la protesta. ¿Con el intrusismo laboral? Porque este intrusismo laboral... ¿Vais a estar aquí hasta las 12 de la mañana? Hasta las 12. ¿Vais a cortar lo que es la Terminal 4? Vamos a cortar la Terminal 4. Un botón y no otro. Un botón y no otro. No sabes lo que puede pasar. Porque no sabes lo que puede pasar. Y aquí tenéis que dormir todas las noches. Aquí tenemos que dormir todas las noches y a ver quién es el guapo que pueda vivir aquí las 24 horas del día. Porque no sabes lo que va a pasar. Porque no sabes lo que va a pasar. ¿Esto cómo se vive, cómo se lleva? Muy desagradable, me imagino. Es muy, muy desagradable. Que serán durante todo el día muy intensas con acompañamiento de granizo y también de granizo. Mentalista. Mira qué ritmo, Yo es que veo una cámara y me vuelvo loco, no sé cómo decírtelo. Tengo que ser famoso, la verdad, ¿sabes? Pero mira dónde me veo, porque yo tengo mucha chispa. Este tío está flipado. Soltero, para la chica de lo que quiera. Soy guapetillo, sí, sí, de todo, tatuaje, lo que quiera, yo soy un chico moderno. ¿Existen realmente los fantasmas? Hay unas que son un poco más cañeras, tienes que ir de duro, de bastante de ellas, ¿sabes? Venga tú, si quieres me llamas. Yo estaba típica, tienes que decirle, no, es que eres muy especial para mí, hace mucho tiempo que no encuentro una chica como tú, tan a gusto, ¿sabes? Depende. La finalidad es la misma. ¿Pero a qué te refieres? Estoy soltero. Y busco amor verdadero, que estoy cansado ya de golpear. Cállate la boca, cállate la boca. Chus pura plantillo con pita curva, te futen cur, te futen guren. Personaje pinturesco. Que le están esperando para trabajar. Que te, yo, si es el jefe, si es el encargado. Profesional. Muy profesional. Callejeros, os quiero un pasecito de baile. De los Miami son machi, ¿sabes? Está bastante fatal. Laura... Ara mateix, a quina temperatura esteu? Atenció al pajarito. Doncs ara mateix fa molt fred. El termòmetre marca menys 15 graus. Però a banda del fred... Són tres homes i un destino. Els protagonistes de la jornada són la neu i el vent. Segur? La neu està provocant problemes en algunes vies. Però hi més, hi mucho más. Les temperatures, ens en podem fer la idea veient-te, han caigut en picat. Han arribat fins a temperatures de 21 graus sota zero. Quin fred! Un dels protagonistes està sent el vent. Amb dos collons. I ara vamos a lo que más me gusta, repartir las murtas. Eso es lo que más me gusta, vamos, billete. Dale, dale. José Antonio Heredia Heredia. ¡Murta! ¡Que nos ha tocado! ¿Qué dice la carta? Mira lo que dice, para pagar. Son deudas de las tarjetas, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Tenía un niño. Vengo a desmentirlo y a lavar mi imagen, que yo no me acuesto con ningún perro. ¿Cómo? Que yo no soy Mariana del perro. ¡Te quiero! Todos los callos que
quieran conocerme, que se queden en su casa. Muchísima gente mataría a su madre por ser como yo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que hacer así, no te puedes convertir, ¿sabes? ¿Qué dices que saquemos la pistola? Vamos. Tomate, para que saquemos la pistola. Salta. ¡Toma! ¡Ay, de puta madre! Me gusta las chicas guapas y que tengan buen culo. Y la que no, que se quede en su casa. Me río en vuestra cara. Con los dos bandos, ¿no? Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, aquí tiene esto para que lo quiera. Por favor. Silencio, por favor. Juan, John, por favor, ya silencio. Ya está, me suda la polla. Bueno, disculpa y silencio. John, silencio, por favor. ¿Dónde está? Teléfono para votar por John Cobra. Me suda 9. La polla, maricón. John, yo creo que vamos a dejarlo ahí porque... Yo soy yo mismo y el que me quiera me querrá como soy. Y el que no me den por el culo. Vale. Es... d'un baix to y d'un baix nivel y d'un baix perfil. Hola, buenas tardes. Díganos, rápidamente. Bueno, yo más que nada quería hablar por el tema este que habéis dicho de los créditos bancarios. Vamos allá, ¿no? Como soy maestro de matemáticas financieras, quiero hacer ver el problema grande que hay con estos créditos, ¿no? Sobre todo los de los diferidos. Es como en Teleeconomía, que sois unos hijos de puta. ¿Perdón? Y unos fascistas. Yo lo siento mucho, pero este tipo de comentarios yo creo que mejor os los ahorráis. Debe ser expulsado de España. ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Pues... ¿cómo? Pues claro que habrá gente que se ría, pero que me da lo mismo. ¿De dónde llamas? Desde Barcelona. Barcelona, ¿tenéis nieve ahí, lluvia y frío o no? Mucho frío. ¡Oh, qué frío! ¿Tú sabes que hoy vas a entrar en calor como te lleve los 4.000 eurazos? A ver si será verdad. Yo no sé lo que va a pasar. Tienes que elegir, dime un numerito. El 1. ¿Sí? Vamos a ver, te voy a volver a hacer la pregunta porque... dime un número. El 1. Va, tu Rami. Yo que tú, mírame la cara. Pensaba en otro número. Dime un número. El 1. ¿Eso qué de broma es? ¿Pero el 1 por qué? Porque me gusta el 1. ¿Está claro? Claro, no me extraña, hija mía, que con esa cabezonería que tienes, te sola viendo la tele a estas horas. Voy a ver, por ejemplo, otro número. Yo qué sé, el 4, que está aquí abajo. No, yo quiero el 1. R, ¿qué R? Si abre un poquito el 1. El 1. ¿Y abre un poquito el 4? No, el 1. Es demencial. ¡Abro el 1! ¡Abre el 1! No me atrevo, pero voy. ¡Ábrelo! Es de ser inútiles, ¿eh? Con nuestros diarios del miedo comenzamos. Y quizá esto que van a ver es la verdad. Por estas cosas es por lo que aquel chico no se casa, porque se follan a la novia. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. ¡Es típico! Aquesta gent acabarà a trets. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. La imagen viva de la desolación. Esto es lo que usamos para que haya paz entre ellos. Es una mujer, es digna de admirar. Terrible, apocalíptico. Usted directamente ya con el cinturón en la mano. Así respetan un poco. Yo tengo aquí ya también... ¿Queréis que saquemos la pistola? Creo que no soy secreta, ¿eh? ¿Cómo pueden comer mientras se abre la cabeza a los demás? Sí, ya estamos acostumbrados. Así, mientras no te la abran a ti. Vamos a intentar saber algo más. Sí, yo lo que dejaré ahí. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Yo personalmente y sinceramente espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. Caca. ¿Sabes lo que es una caca? Una cosa negra, grande, que no dice nada.
Una caca no dice nada, no habla. Es una caca. Pues tu cara es lo mismo. Es una gran caca. Súper cagada. Y una súper... cagadísima. Me dice que te cagas, Energy.